私はサロメ。ヘロデヤの娘サロメよ。あなたがマスターさんなのね。どうぞよろしく。ねえ、あなた、口づけはお好き？ありがとう、マスター。姿が変わったわ。こんなに魔力を注いでくれたのね、マスター。嬉しい。何をすればお返しになるかしら。ねえマスター、マスター、ありがとう。嬉しいわ。本当よ。まあ、見て見て、ヨカナーンが金色に。あら、私もそうね、金色だわ。キラキラしてる。嬉しいわ、嬉しいわ。こんなにもたっぷりの魔力をもらえる私はきっと愛されているんだわ。なら私もマスター、マスター、あなたの首をちょうだい。ヨカナーンの首と一緒にずっと愛してあげるから。私は英雄じゃないの、ただの娘よ。ただの娘だったのよ。戦ったことないわ。魔術？そんなの知らない。生きていた頃の私、ただの娘だったのよ。本当よ。私は半英雄というものになるのかしら。ええ。ええ。そうよね。そうだと思う。私は悪い人。だって私、バプテスマを殺したの。ヨカナーン、気高いあの人の首が、どうしても、欲しくて。ええ、首。ヨカナーンの首。私、好きな人の首をもらったの。お父様に言って、あの人の首を切ってもらったの。銀のお盆に乗せて、もらったの。そして、熱い、熱い、口づけをしたの。え？どうしてかって？ああ、ヨカナーンの首のこと？だって、好きになってしまったんだもの。好きになってはいけない相手だけど、どうしても好きで好きで好きで好きで好きで欲しかったの。口づけもしたかった。好きってそういうことでしょ？あなたもわかるわよね。わかるから、私を召喚できたのよね。嬉しいわ。嬉しいから私、なるべくあなたの首をもらわないようにしなくちゃ。もし、途中で欲しくなってしまったら、ごめんね。遊びに行かない？いいじゃない。行きましょうよ。あなたはマスター。そうよね。ああ、マスター、マスター。何でも言っていいのよ、マスター。私は言うことを聞くわ。サーヴァントだもの。でも、時々でいいから、
ご褒美をちょうだい。あなたは王様が怖いのね。わかるわ。私もお父様はちょっと苦手だったもの。へえ、そう。王様なのね、あなた。へえ、そう、そうなのね。あなたからはよかなーんとよく似た気配がするわ。それって素敵。とってもとってもとってもとってもとっても素敵よね。ああ、どうしよう、どうしよう。好きになっちゃいそう。私が好きなのはよかなーん。この人よ。ほら、キラキラのドクロ。ご挨拶なさい、よかなーん。僕、よかなーん。よろしくね。はい、よくできました。嫌いなもの？あんまりないわ。あんまりね。黄金の杯なのよね、聖杯。私には銀のお盆があるから。いらないわ。お祭りなのね。イベントってそういうものなんでしょ。私も行くわ。あなたも行きましょう。私の踊り見せてあげる。おめでとうございます、マスター。あなたの誕生に祝福を。それなら宴をしないといけないわね。私が花を添えてあげる。ヘロデ王が求めたサロメの踊り、あなたに見せてあげましょう。愛しくて愛しくて、さあ、あなたの首をちょうだい。ファム・ファタル・ブーセン。En la biografía de Salomé podemos encontrar que Salomé era la hija adoptiva de Herodes Antipas, uno de los cuatro tetrarcas que gobernaban las regiones de Galilea y Perea. Durante este periodo, Israel estaba bajo dominio romano, por lo que técnicamente era un gobernador en funciones. Ella se enamoró de Juan el Bautista, también conocido como Juan el Inmersor. Aprovechando el hecho de que su padre adoptivo, el rey Herodes, estaba enamorado de ella, ideó un plan para tener a Juan solo para sí misma. Como el rey Herodes prohibió al Bautista poner un pie fuera de su prisión, Salomé sedujo al rey Herodes para convencerlo de decapitar a Juan. Y de esta forma fue que obtuvo la cabeza de su amado. Su nombre nunca se menciona en el Nuevo Testamento, pero en Antigüedades de los Judíos, escrito por el historiador judío Flavio Josefo, aparece el nombre de Salomé. Una chica de locura que se ha sumergido en el amor y que besa labios ensangrentados. Es una bailarina que cautivó incluso a su padre adoptivo, el rey, y se cubre con un fino velo. Es viciosa y cruel, y se emociona al ver la sangre de su ser amado. La comunicación es posible con Salomé, pero su estado mental está constantemente fragmentado. Aunque pueda parecer que se establece una conversación a nivel superficial, uno debe estar alerta. Siendo alguien que supuestamente solo ofreció su amor a Juan el Inmersor, la Servant Salomé derrama su amor generosamente. En otras palabras, muestra afecto incluso hacia sus enemigos. Si se controla adecuadamente, debería funcionar como una poderosa berserker, pero cada vez que mata a un ser amado, la mente de Salomé se deteriora aún más. La escena la cabeza de Juan el Inmersor servida en un plato y ofrecida a la joven ofreció una inspiración vívida a los artistas que vinieron después, y múltiples obras de arte religiosa surgieron entre el Renacimiento y el Barroco. A través de estas obras de arte, se hicieron numerosas especulaciones sobre los motivos de Salomé. En el siglo XIX, el escritor francés Gustave Flaubert, en su relato titulado Herodías, atribuyó la causa del incidente a la ambición de Herodías, quien temía el poder influyente de Juan, y que Salomé era simplemente una cómplice en el incidente. Más tarde, Oscar Wilde publicó una obra titulada Salomé en 1893, que luego fue adaptada a una ópera por Richard Strauss. Fue a partir de esto que la aterradora imagen de Salomé enamorándose de Juan y buscando su cabeza se hizo famosa.
En el juego, la apariencia de Juan el Bautista es la de un cráneo de cristal. Un trofeo que Salomé obtuvo a través del anhelo, la locura y la sangre fresca. Normalmente se encuentra en una forma tal que puede caber dentro de la palma de la mano, pero es capaz de crecer o encogerse según la voluntad de Salomé. Existen algunas leyendas donde se mencionan que Juan el Bautista dominaba varias disciplinas de la magia, por lo que su cabeza es una masa de misterios, casi como un tipo de código místico. Su poseedor debería poder hacer uso de muchas artes mágicas, incluso si no tiene circuitos mágicos. En el momento de la revelación del nombre verdadero, el cráneo de cristal se vuelve gigantesco y se abalanza sobre el enemigo. En el nivel más alto de ascensión, el cráneo cambia de cristal a oro. Salomé comprende correctamente lo que se supone que es la relación entre un máster y un servant. Lo entiende. Pero a medida que los lazos entre ella y su máster se profundizan y se vuelven más íntimos, eventualmente deseará poseer a su máster. Terminará buscando su cabeza. Sin embargo, es consciente de que su existencia es gracias a su máster, y si éste pierde la vida, ella desaparecerá, entonces no intentará activamente tomar su cabeza, pero si surge la oportunidad adecuada, podrá resistirse.